Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bueno, por acá, muy bien, ya terminando dos grupos, dos cursos el día de hoy, y ya con ustedes sería el tercero por la noche. ¿Verdad? Muy bien, vamos a esperar unos Buenas segundos. noches. Buenas noches, Gloria, bienvenida. Gracias. Vamos a esperar unos segunditos más en los que se incorporan los demás compañeros. En eso abro la presentación correspondiente al día de hoy. ¿Sí? Buenas noches. Hola María, bienvenida, buenas noches. Gracias. Pues por acá, esperándolos a que iniciemos, ¿verdad? Muy bien, permítanme un segundo. No le había dado a enviar a esta cosa. Vale, pues sí. Muy bien, ya hay 13 personas conectadas. Vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. Y comienzo compartiéndoles pantalla. Solamente regálenme un momento. Quiero checar algo. Es que, ajá, sí. Ah, sí, perdón. Muy bien, ya vemos 15. ¿Verdad? Hoy sí, ya me cargo. Comenzamos con la presentación. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí se ve. Ok, gracias, muy amable, Gloria. Excelente. Vamos a salir bien afilados el día de hoy. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Primeramente, iniciando con la estructura que vamos a llevar hoy, el tema, el objetivo, la introducción. Los subtemas función sí anidada, la sintaxis, ejemplo de función sí anidada, vamos a tener la demostración, consultas y cierre. ¿Okay? Ahí, ok, muy bien. Comenzamos. Hoy iniciamos el tercer día, ¿verdad? En la tercera clase, esta es la tercera sesión, e iniciamos con el tema función sí anidada. ¿Se recuerdan el día de ayer? Estuvimos viendo la función sí. Hoy vamos a ver la función sí, pero varias funciones sí dentro de una función sí. ¿Ok? Por eso se le llama anidada. El objetivo es conocer el funcionamiento de la función sí anidada, su estructura en ejercicios prácticos, mediante el procedimiento correspondiente. ¿Okay? Vamos a ver ahí básicamente cómo se construye, ¿verdad? Vamos a usar dos métodos, el método con un asistente, que no lo recomiendo mucho, pero si ustedes usan ese método, pues está bien, ¿verdad? Pero yo recomiendo siempre usar el método a pie. María Lidia sabe que los métodos con el asistente soy bien poco porque hay cosas que solo Excel sabe que las hace y nosotros no nos damos ni cuenta, ¿verdad? Entonces, por eso me gusta hacerlo más que todo a pie.
Muy bien, vamos con la introducción y es que la función sí, como la vimos el día de ayer, evaluamos una condición y tenemos dos vías de respuestas, cuando es falso y cuando es verdadero. Pero la función sí anidada, como lo dice acá, es una de las herramientas más útiles y potentes en Excel, pues permite realizar una serie de comprobaciones y devolver un resultado diferente en función de los resultados de esas comparaciones. Es decir, podemos nosotros evaluar no una condición, sino varias condiciones, ¿verdad? Esperando un resultado de acuerdo a la respuesta que nos dé de la condición, de las diversas condiciones que tenemos, ¿sí? Entonces, en esta clase vamos a explorar qué es la función sí anidada en Excel, así como cómo funciona y cómo podemos utilizarla para resolver problemas. Esto nos va a ayudar a mejorar la eficiencia en el análisis de datos porque al final nosotros lo que necesitamos es una respuesta. ¿Quién nos va a dar la respuesta? Nos la va a dar Excel, ¿sí? Entonces, fíjense bien que quiero comenzar antes de pasar el slash de la introducción, de que poniéndonos un poco en contexto, cuando hablamos de la función sí, es como, ¿se recuerdan el día de ayer que estuvimos hablando de una tabla de edades? ¿Se recuerdan? ¿Sí? En la tabla de edades solamente teníamos dos vías, o mayor de edad o ¿qué? Menor de edad, ¿verdad? Entonces, hoy, con la función sí anidada, yo podría clasificar por rangos. Por ejemplo, de 0 a 10 años, ¿qué son? Son niños, ¿verdad? Aunque me faltó una por ahí. De 11 a 17, ¿qué son? Adolescentes. ¿Sí? De 18 a 28, se dice que son adultos. Uy. De 29 a 49 años, se dice que son, espérame, quiero ver, adulto, permítame, niños, adolescentes, adulto joven, adulto mayor, y de 40, y superior a 50 o más años, dicen tercera edad, ¿sí? Entonces yo podría clasificar mejor a una población en base a sus edades, en base a esa normativa que tengo, ¿sí? ¿Me explico con respecto a eso? ¿Sí? Entonces, si tiene entre 0 y 10, son niños. Si tiene entre 11 y 17, son adolescentes. Si tienen entre 18 y 28, son adultos jóvenes. Si tienen entre 29 y 49, son adultos mayores. Y si tienen más de 50 años, le llamamos tercera edad. ¿Ok? ¿Sí? Adulto joven, adulto mayor. Bueno, realmente ya de los 30 ya nos tenemos que afligir algunos, ¿verdad? Ya nos van a llamar señor o don o doña. Pero ni modo, ya íbamos de bajada, ¿verdad? Otros van todavía llegando a los 10 años, a los 17. Y dicen, ay, ya quiero crecer. Cuando están arriba, dicen, ay, ya quisiera regresarme, ¿verdad? Entonces, ojo, podemos hacer una reclasificación. Si usando el sí solamente pudimos dividir entre menores de edad y mayores de edad, con esto podemos hacer una mejor clasificación. O sea, hacer un mejor paneo de los rangos entre las diferentes edades que nosotros tenemos, a las cuales nos proporcionan, mejor dicho, ¿verdad? No sé si se logra como entender esto de que he explicado acá. ¿Se logra comprender?
¿Sí? Creo que sí. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, obviamente, como les digo, la función si anidada me da más variedad. Gracias, Diego. Nos da más variedad en el sentido de que tengamos mayor oportunidad de clasificar la información, no clasificar en el mundial, ¿no? Porque no llegamos, creo. Sí, entonces clasificar la información en base a otros criterios, como los que ya hemos mencionado por acá. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Función sí anidada. Entonces son sís que están dentro de un sí. Así de sencillo, ¿verdad? Veamos los ejemplos. Tengo acá dos ejemplitos. Voy a tapar uno para que no se confundan y luego vemos el otro. Y este que estoy tapando, de este está basada la tarea. Y la puse acá agrede porque la quiero explicar. ¿Sí? Tenemos ahí, fíjense bien, una tabla que contiene, ¿qué contiene? Alumnos, puntuación y calificación. ¿Sí? Si usted se fija, estas puntuaciones no son las puntuaciones como nos califican acá en el país, ¿verdad? Son puntuaciones de calificaciones de entidades internacionales, ¿verdad? Que manejan otro tipo de nomenclatura técnica para dar una calificación a una materia o a un alumno sobre algunas materias, ¿verdad? Entonces, tenemos acá que cada uno de estos cuatro estudiantes tiene una puntuación global y tiene y se le ha asignado una letra dependiendo de en dónde es que está el rango de validación según lo que es la condición, ¿verdad? Entonces, leamos acá esto de acá abajo. Dice, si D2, D2 es esta, miren, lo voy a marcar para que lo puedan. Ay, desmarqué el que no era. Hoy sí. Sí, voy a marcar este. D2 es este, miren. No se vayan a confundir, es el 73. Lo voy a marcar doble para que ustedes lo puedan ver ahí, ¿ok? ¿Sí? Dice acá, si D2 es mayor que 89, que se coloque la A. Aquí está, miren. Si D2 es mayor que 89, entonces que se agregue, que se escriba la A. ¿Sí? Hasta ahí se ha comprendido que es un primer sí, miren. ¿Sí? Pero luego del punto y coma, ¿qué aparece? Aparece otro. Otro sí, miren. ¿Vean? ¿Y qué dice el otro sí? Ah, si D2 es mayor que 79, es esto. Coloque B. Esto. ¿Sí? Si no, ahí se abre otro sí, miren. Y vuelve a preguntar, si D2 es mayor que 69, escriba esto, mira. ¿Sí? ¿Y qué sucede ahí? Se vuelve a abrir otro, otro sí. ¿Cuántos sís se han abierto? Veamos. Tres. Ah, Tres. En cuatro. Exacto, hemos abierto cuatro, pero tres están dentro del primer sí. ¿Ok? Entonces, pero el último, ¿cómo se evalúa? Mira, el último se evalúa. Si D2 es mayor a 59, que escriba D. Y si no entro en ninguna de esas ni de las anteriores, entonces escríbame F. Mira, de nota. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, eso es lo que se ha hecho acá en calificación. Mira. ¿Sí? Está evaluando la puntuación que está a la par. La evalúa una, dos, tres, cuatro veces. Y a ver en cuál cae, por decirlo así. Si es mayor de 89, le va a poner A. Si es mayor de 79, le va a poner B. Si es mayor de 69, le va a poner C.
Y si es mayor de 59, le va a poner D. Y si no, le va a poner este. ¿Sí? Estamos. Esto quiere decir aquí al final de que si no cumplió con todas las anteriores, al final le va a aplicar la F. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se comprende esta parte de acá? Veamos. ¿Sí? Como les digo, en la práctica lo vamos a ver. Ya en la demostración, perdón, lo vamos a ver. ¿Sí? Pero aquí me interesa que quede claro que dependerá de cuántas categorías. Por ejemplo, aquí se han puesto A, B, C, D, y F para el resto. ¿Ok? Pero podrían ser más, o sea, ser diferentes. ¿Ok? En la demostración vamos a hacer similar a esto, pero le vamos a hacer algunas variaciones, ¿sí? ¿Ok? ¿Preguntas? Sí se comprende, ¿verdad? Ok, gracias Alba y Sí. Marvin. Entonces, ahora bien, vamos con el otro ejemplo, ¿sí? Hoy voy a tapar la otra área para no confundirnos. ¿Sí? Quiero que me ayuden y a comprender este ejercicio porque sucede que cuando lo estábamos analizando, surgieron algunas cosas. Veamos primero de qué se trata. Se trata de ingresos, comisión, porcentaje y comisión en euros. ¿Sí? Estamos. Entonces tenemos acá la tabla. Mira. ¿Ven? Uy. ¿Ven? Aquí tenemos la tabla. ¿Ven? Digamos dónde están las condiciones. Ahora bien, ¿cuántos CIS se han abierto ahí? Cinco. O sea que son cuatro CIS dentro de un CI, ¿verdad? Entonces, siempre que vamos viendo eso, es porque estamos frente a una función CI anidada, ¿ok? ¿Estamos? Una función sí anidada. Ahora yo les pregunto algo. Les voy a compartir esta captura, esta imagen, y ábranla en su computadora y revisen y me dicen qué ven o qué observan en esa imagen. Veamos, antes de seguir, ¿qué ven en esa imagen? ¿Sí? ¿Me pueden decir qué logran ver? Veamos. ¿Qué logramos ver? Revísenla bien porque hay algunas cosas que necesitamos observar ahí, ¿sí? Ok. ¿Quién me dice? Veamos. Hola, hola, nada. Calcula porcentaje. Sí, calcula porcentaje, pero además de eso, en medio se está obteniendo la comisión por el ingreso. El ingreso le podríamos cambiar como que si fuera una venta, como que si fuera venta, ¿sí? Pero ¿qué más logran ver? Es que quiero que analicen bien la tabla porque sucede algo por ahí, no lo quiero decir porque si no después van a decir, ah, eso es, ¿verdad? Pero
Quiero que lo vean primero ustedes y me lo digan. ¿Qué ven Lo que ahí? pasa es que depende. Lo que pasa es que dependiendo el ingreso, así es el porcentaje que le paga. Y en la última columna se calcula el porcentaje multiplicando el ingreso por la comisión. Pero ¿qué ven en la función sí con respecto a los valores que están ahí? Tienen que lograr observar ahí que hay algo. Es que no lo digo porque si no van a decir, ah, eso era, ¿verdad? Pero, ojo, por eso les estoy diciendo que lo intenten analizar ustedes. ¿Hay espacio? No, no, porque eso se ve así, no porque esté malo lo de los espacios, ¿sí? En la fórmula, en la función, dice usted, ¿verdad, Wendy? Hola. En la columna de cifras, yo, ¿cuál cifra? No veo ahí. ¿O qué columna es la que usted me está diciendo? Ingresos. No hay espacios. Ahí no hay espacios ahorita. No, no se preocupen. No se preocupen. ¿Sí? Entonces, ¿qué más podemos ver? Díganme. ¿Qué más podemos observar? Los he dejado pensando un momento porque quiero que verifiquemos algo, ¿sí? Fíjense bien. Ah, no, ese cero que aparece aquí, Jocelyn, es si todas las demás condiciones no se cumplen, entonces No va a pagar. que le aplique 0%. O sea, no va a tener comisión, ¿sí? Porque un sueldo por cero, ¿qué es? Nada, es cero, ¿sí? Pero sucede algo, vaya, hoy se lo voy a decir yo. Se lo voy a decir yo porque no lo alcanzaron a ver. Por eso les digo que cuando uno ve una tabla hay que analizar bien. ¿Vean? Si ustedes se fijan, aquí, en la primera condición dice, si C9 es mayor que 15 mil, pero veamos en la fila donde pusieron 15 mil, ¿cuánto le pusieron de comisión de porcentaje? ¿Cuánto le pusieron? 20%. Sí, ¿verdad, María? Sí. Pero ¿qué sucede con ese menor, mayor o igual? Perdón, con ese mayor. Ya dije la respuesta. Pero ¿qué sucede con ese mayor ahí? ¿Incluye el 15 mil o no lo incluye? Sí. No. Ah, no, 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 porque lo es mayor. No lo incluye porque es mayor a los 15.000. Correcto, entonces esta tabla está equivocada. Miren, esta tabla está equivocada. ¿Por qué? Porque si gana 15 mil, no tiene el 20%. ¿Cuánto es? Es el inmediato inferior. O sea, que aquí donde dice 20 debería decir 17.5. Y este 12.500, miren, en lugar de 17.5 tendría que tener 15 mil. O sea, está mal la tabla. La tabla está mala, ¿sí? Si yo pasara eso a Excel, ¿sí? No me darían esos resultados. Eso es lo que quería que ustedes notaran. ¿Cómo hago para que esta tabla funcione? Primero, los ingresos deben de ser al menos un centavo mayor que el que dice aquí para aplicarle ese porcentaje de comisión. ¿Sí? Estamos. Entonces, para que aplique aquí, ¿qué deberíamos de hacer en este caso? Deberíamos de poner, ¿qué es lo que le deberíamos de agregar a nuestras sentencias, a nuestras pruebas lógicas? Poner mayor o igual. Igual. Correcto, correcto. ¿Quién lo dijo? ¿Francisco? No. Ok, gracias, Francisco. Entonces, para arreglar esto, tendríamos que agregarle a todos los mayores
el igual, ¿sí? Pero no lo vamos a dejar así como está, solo que esto lo vamos a arreglar en en el ejercicio de tarea. Solo el primero, oiga bien, solo la primera condición, solo a esta condición le vamos a cambiar a mayor o igual, ¿sí? ¿Ok? Esto queda dicho desde ya para la tarea, ¿sí? ¿A quién es el único que le vamos a cambiar? A la primera condición, ¿sí? ¿Estamos? De ahí las demás quedan igualitas, tienen que ser mayores, mira. Mayores de 12.500, mayores de 10.000, mayores de 7.500 y mayores de 5.000. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí. Y en la tarea, aquí está en euros. Ustedes lo van a pasar Dólar. a dólares. ¿Ok? Vamos entonces y seguimos con la siguiente parte de la demostración, ¿sí? Ok, abramos nuestro libro de Excel, por favor. Ah, permítanme que no lo he abierto yo, permítanme. Vamos a eliminar conversor. Vamos a quitarle formato. Le vamos a quitar eliminar. Muy bien. Fíjense bien que lo que vamos a ver ahorita, vamos a tratar la manera de, porque lo, ah, permítanme, se me abrió, cerró Excel, permítanme. Eso 16, ¿qué pasó? Qué raro, me dio error. ¿Qué pasó? El original. Aquí está. Okay. Me dio un gravísimo error aquí en Excel. No sé qué fue lo que pasó, pero me cerró el programa y me quitó, ¿cómo se llama? Ah, oh, qué feo esto. No sé qué le habrá pasado a este, pero bueno. Lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Con la función sí anidada. Es que lo vamos a ver desde desde las dos formas, ¿ok? Permítanme, solo voy a guardar esto, guardar con es el básico. El ejercicio 16, le vamos a guardar y reemplazar. Sí. Tengo abierto esto. No guardar, hoy sí. Guardar, es que no sé. Últimamente me está dando algunas fallas el archivo de Excel, por eso es que no sé qué le está pasando, sinceramente. Vaya, muy bien. Abramos nuestra hoja de Excel, ¿verdad? Y vamos a crear el siguiente rango de valores, ¿sí? Hoy sí me dejó, miren, pero hace un momento no me permitió hacer absolutamente nada de los cambios. Voy a abrir el ejercicio 3 para ustedes y les comparto pantalla. ¿Me confirman si ven mi Excel? Vamos a cerrar esto porque no lo necesito. Ok. Muy bien. Les voy a dar tiempito, por favor. Empecemos a confeccionar esta tabla. Se la voy a compartir en el chat de Zoom. Descárguenla, por favor. Empecemos a confeccionarla. ¿Sí? Tenemos una nómina de estudiantes. Voy a explicar en lo que ustedes empiezan a digitar la tabla. ¿Sí? Tenemos una nómina de estudiantes para valoración de beca y recálculo valorativo en la Atlantic International University. ¿Qué quiere decir con esto? Son estudiantes de diversos países en los cuales se someten a una revaloración, o sea, les van a recalcular, porque como en Estados Unidos, los puntajes y los rangos de notas allá no se califican por numeración,
más que todo se calculan por una puntuación en escala de letras, ¿sí? Entonces, se les ha pedido a ellos que proporcionen cierta información. En esta vamos a manejar, fíjense bien, le voy a quitar acá, lo vamos a convertir en tabla normal. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Bueno, ya se las mandé a ustedes como es, ¿verdad? Entonces, tenemos acá el numeral que es correlativo, aquí solo son 15, pero podrían ser miles, ¿verdad? Código, país, primer nombre, segundo nombre, tercer nombre si lo tiene, apellido paterno, apellido materno, puntuación GL, que es global, o sea, el CUM, el recálculo, que va a ser la respuesta, y el estatus, ¿okay? Entonces lo vamos a aplicar formato tabla, miren, ¿sí? Y que nos quede de esta manera. Bien, le podríamos cambiar, ¿verdad?, a un formato más agradable. Yo lo voy a hacer por acá con 10. Vamos a ponerle tamaño 10, ¿verdad? A este le vamos a poner tamaño. Lo mismo le vamos a dejar para que se vea bien, ¿ok? Muy bien, entonces, en los campos que tiene esta tabla, tiene código, correlativo, perdón, código, país, primer nombre, segundo nombre, tercer nombre, apellido paterno, apellido materno, puntuación global o CUM, recálculo y estatus. Acá vamos a poner algunas notas, miren, algunas puntuaciones. Por ejemplo, el de El Salvador va a llevar 91. El de México va a llevar 86 y el de Panamá va a llevar 79. ¿Ok? ¿Sí? Y los espero ahí. En eso les voy a estar explicando qué hace la tabla rango allá y las subsecciones PRO, MED y BAG. ¿Ok? Me confirman ahí. Son poquitos valores, así que no se preocupen. Ustedes van a completar esa tabla con nombres, apellidos, ¿verdad? Y puntuaciones diversas. Ahí se los dejo a ustedes. Obviamente, ¿verdad? Que a veces, bueno, no sé, ¿verdad? Pero aquí deberían de ir CUMS de 85 para arriba, ¿verdad? Pero, más de alguna vez se nos cuela un estudiante con CUM por debajo del 80, entonces, pero igual, tal vez puede haber alguna oportunidad para ello, ¿verdad? Entonces, por eso explicaba eso de las notas bajas. Pero la nota más baja que pueden poner aquí es 70, oye. Aunque aquí en el rango, ya voy a explicar esto, puede haber hasta 60 o menos, ¿sí? Ok. Me van confirmando ahí cómo vamos con la confección de la tabla, por favor, para luego explicar las columnas recálculo y estatus, ¿verdad? Sí. Esta tabla, como les menciono, hace énfasis, ¿verdad?, a que la universidad está recibiendo nuevos prospectos para intercambio y estos estudiantes pues, van a emigrar hacia el país norteamericano con el fin de estudiar en esa universidad. Entonces se les está haciendo como un recálculo de sus notas o de su nivel global, a nivel global, ¿verdad? Con respecto a eso. Porque imagínense que le pidiéramos todas las notas, un ejemplo, le dijéramos a Luis Alberto que presente todo su récord de notas, ¿verdad? Entonces,
es mejor con el CUM, ¿verdad? Para que se pueda realizar, porque imagínense que poner todas las notas de, todo, de todas las materias que ha llevado este estudiante, ¿verdad? Sería como un tanto complicado. Entonces, mejor se juegan con los valores del CUM acumulado o CUM global, como nosotros le llamamos. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta con la tabla. Tenemos varios países, ¿verdad? El Salvador, México, Panamá, Costa Rica, Argentina y Brasil. ¿Sí? Aquí los podemos ver. Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá. Aquí ya están ordenados inclusive alfabéticamente. Vean. Y aquí están ordenados también. Y aquí somos los últimos. Por código somos los últimos. ¿Cómo apliqué esto? ¿Alguien se recuerda? ¿Cómo se aplicaba este efecto de diseño para que pudiéramos convertir un rango de valores en tabla? ¿Quién se acuerda? Insertar tabla. Correcto. Aquí en insertar. En tablas, seleccionamos la opción tabla. Muy bien. Correcto. Muy bien. María Lidia, ¿cómo vamos? Fíjese que no me cargaba, pero estoy intentando. ¿El Excel no le carga o la imagen? No, el Excel. Ah, ok. Sí, es que realmente hoy no sé qué le pasó. A mí me asustó cuando vi que me cerró mi hoja de cálculo que tenía del grupo anterior, porque lo tenía que grabar primero. Pero sí me sorprendió que me diera un error. Ok, Noemí, Dilcia, perdón, ¿cómo vamos? Marvin, Karen. Ya casi la tengo. Ok, excelente. Melvin, Stephanie, Claudia. Ya casi la termino. Ok. Gloria, ¿cómo vamos? Ya casi termino. Ok. El resto lo vamos a hacer el recálculo para el, perdón, la función sí para estatus y para recálculo. Así como vimos lo de la edad hace un momento, ¿verdad? Gracias, Melvin. Así como vimos lo de la edad hace un momento, ¿verdad? Acá tenemos algunos rangos. Miren esta tabla que está acá. Solamente me va a servir de forma visual. No la voy a ocupar. No la vamos a ocupar como un insumo, ¿verdad? Para esta fórmula. Y estos otros elementos que están acá también, ¿cómo se llama? También les vamos a dar otros, bueno, la explicación es la siguiente. Primero vamos a hacer el recálculo, ¿sí? O sea, vamos a convertir este cum o nota en una nota de acuerdo a esta tabla. Si la nota es mayor o igual a 90, oiga bien, mayor o igual a 90, entonces va a tener A. Si es mayor de 80, va a tener B.
Si es mayor de 70, va a tener C. Si es mayor de 60, va a tener D. Y si es mayor de 1, o sea, si no cumplió con las anteriores, entonces de D pasa a F. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer en esta columna. ¿Sí? Ok. Ok, Francisco, gracias. Qué bueno que ya lo terminó. Vamos a irnos posicionando ahí donde dice debajo de recálculo, ¿verdad? Para empezar a ver lo de la función sí. ¿Ok? Ojo, tienen que haber convertido la tabla, el rango de valores en tabla para que lo que yo voy a escribir ahorita les funcione a ustedes también. Si no, no les va a funcionar. ¿Ok? Muy bien, Juan Carlos. Vamos a iniciar entonces. Veamos. Entonces, el recálculo lo voy a ocupar estos valores. Miren, estamos. Si gustan y no han terminado, me ponen atención y luego les doy el tiempo para que lo finalicen. Porque haciendo estos dos, todo lo demás se hace automático, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con la función sí. Miren. Sí, miren. Y vamos a empezar con la primera prueba lógica. Dice que si es este valor, o sea, este, ¿sí? Si ese número que está ahí es mayor o igual que 90, mire, entonces, punto y coma, que le ponga a, mire. ¿Sí? ¿Por qué no? Bueno, está dando la clase el niño, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. Entonces, le ponemos A, entre comillas. ¿Por qué entre comillas dobles? Porque es texto, ¿ok? Es texto lo que queremos que aparezca. Ahora bien, si esto no se cumple, si no es mayor o igual a 90, entonces, punto y coma, ahí abrimos otro sí, miren. ¿Vean? Ya abrí otro sí. Y vuelvo con lo mismo, miren. Voy a escribir puntuación, la puntuación cum, GL. Cerramos llaves, ¿sí? Pero aquí me hace falta algo, ¿sí? Me hace falta un arroba, perdón. Y aquí cerramos doble corchete, ¿sí? Entonces, si puntuación, o sea, el número es el que está aquí arriba, ahora es mayor de 80, pero no mayor o igual, sino que mayor que 80, entonces, que me escriba B, mir. ¿Ve? Pero si no cumple ni con ser mayor de 90 ni mayor de 80, entonces ponemos punto y coma, abrimos otro sí, mir. ¿Ya llevo cuántos sís? Con este. Tres, miren. Abro corchete, arroba, abro corchete y le digo puntuación GLCUM. Cierro doble corchete y le digo, si el valor que está a la par en este caso es mayor a 70, entonces escríbame C. Miren. Si no, abrimos otro sí, miren. Vean, es una cadenita, ¿verdad? Vamos con el último sí, miren. Sí. Arroba. Puntuación. GLCUM es mayor a 60. Entonces que le ponga una D. Si no, que le ponga una F, miren. Y ahí termino. Es algo larga.
Se hace algo larga, ¿por qué? Porque estoy usando tabla inteligente. Estos son elementos de tabla inteligente. Realmente esto que tengo aquí seleccionado es la celda que está aquí, ¿ve? Debajo de puntuación GLCUM. ¿Se entiende? Porque esa es la que estoy evaluando. Ahora, ¿cuántos sys abrí? Veamos. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, ¿cuántos paréntesis al final debo de cerrar? Correcto, Gloria. Mira, uno, dos, tres y cuatro. Y ahora le doy enter, mira. ¿Ve? Y ya me recalculó el CUM del estudiante en el valor que corresponda. Miren, ¿sí? Preguntas. Voy a volver a poner la fórmula y le voy a tomar captura de imagen para que ustedes la tengan ahí. Esto es para el recálculo. ¿Ven? Preguntas. Y ya usé todos estos valores que están acá. ¿Sí? Preguntas. ¿Les dejo la fórmula o ya se las mandé por el chat de Zoom? Es todo esto, miren. Está bastante larga. Y ya solo tiene cuatro. Ok. La de la tarea tiene cinco. Una más. ¿Preguntas? ¿Se ha comprendido? Solo yo Sí. tengo un problema. No Diga. sé si a los demás les pasa, porque cuando descargué las imágenes de ahora, las que nos ha puesto, no las puedo abrir. Sí me las descarga, pero me las descarga en un formato diferente y no las puedo abrir. ¿En qué formato se la descarga? Quiero ver. Solamente dice file. Pero a mí, mira, a mí me la descarga como PNG, ¿vea? Melvin, la función tiene límite, ¿sí? Con respecto a los argumentos, ¿sí? En el manual está el número de argumentos o funciones, sí, anidadas que podemos ocupar. Ahí les dejo la tarea para que lo vayan a investigar al manual. Oye, pero ahí está. Y regresando con Claudia, ¿verdad? No sé, pero bien raro, fíjense. Yo le doy aquí descargar. Y o abro la imagen, cuando la abro. Mira, abro la imagen. Aquí le puede dar usted clic derecho, mira. Y luego le da guardar como, ¿ve? Y lo mismo, ¿ve? Le da guardar. Solo que aquí lo que le digo es que borre y le ponga un nombre a usted, imagen 01, y le da guardar, miren. Y automáticamente se va a abrir la carpeta. ¿Sí? ¿Ve? Ahí está, miren. ¿Sí? Ah, aquí se abrió como data, pero yo lo descargué como imagen. Aquí está, ¿ve? ¿Ve? El mismo. Pero vuelva a revisar. Si le aparece como file. Ay, pero sí, aquí no podría mostrárselos. Pero bueno, vuelve a intentar y me confirma, oye. Sí. Ahorita lo hago. Sí, hágalo y me confirma. ¿Los demás? Yo no tuve problemas.
Okay. Okay, Jocelyn, qué bueno. Sí, me funcionó. El problema era cambiarle el nombre cuando la descargo. Tengo que cambiarle el nombre hasta que ya la tengo guardada. Ah, okay. Muy bien. Vamos ahora con la columna de estatus, ¿sí? Para estatus, explico. Luego del recálculo, el recálculo solamente es para convertir esta nota a una nota que la universidad comprenda. Entonces la universidad tiene tres niveles. Manejan lo que es el nivel pro, o sea, que promedia si es la letra A. Y puede ingresar a la universidad, o sea, tiene la oportunidad de ingresar. Ojo, aquí con el 100% de beca. ¿Sí? Pero en MEG también va a poder ingresar con B y con C, pero solamente le van a dar el 45% de beca. O sea, el resto lo va a tener que pagar. Y si tiene menos de C, entonces no va a aplicar. ¿Se entiende? Vamos a ver aquí cómo sería la función. Vamos a darle igual, miren. Empezamos con la función sí, ¿verdad? Porque es con la función que vamos a trabajar. Y ahora vamos a evaluar acá. Mir, recálculo. Y vamos a decir, ¿es eso igual a A? Ok, si es igual, entonces que me coloque el estatus entre comillas pro. Mir. Ok. ¿Por qué? Porque tiene el ingreso al 100% y va a tener una beca. Ok. Vamos con el siguiente, pero si no tiene una A, entonces abrimos damos punto y coma y escribimos sí y decimos arroba, perdón, arroba recálculo, sí, cerramos doble corchete y le decimos si eso es igual a B. Sí, ya no va a ser pro. ¿Ahora qué va a ser? Va a ser MEV. ¿Sí? Miren. Pero va a tener beca, pero del 45%. Lo demás lo va a tener que pagar. Si no, otro sí. Miren, solo tres vamos a ocupar. ¿Sí? Arroba. Ay, perdón, siempre se me olvida. Arroba. Re. Cálculo, cerramos dos corchetes y decimos si es igual a C, entonces que escriba MED también, ¿sí? Y si no, que escriba BAG. ¿Mil? Y cerramos paréntesis 1, paréntesis 2, paréntesis 3, porque son tres SIS los que yo agregué. ¿Mil? Y ahora, ¿qué sucede cuando le dé enter? Miren. Vea. Estatus. Miren. Para estatus, el primero es pro, entonces él tiene una beca del 100%. Los otros dos que siguen tienen MEG, tienen un ingreso con el 45%. O sea, solo les van a costear el 45%. El resto lo van a pagar ellos. Imagínense que tuviéramos un 55, se nos coló un estudiante con CUN de 55. Miren, quedó en BAG. Uno de 40, quedó en BAG. Uno de 69, quedó en D. BAG, no aplica. Tenemos un 71, MED, tiene C. Tenemos un 99, A. Estos son pro, miren, ¿sí? ¿Y luego qué podríamos hacer? Bueno, ya esto es una cuestión estratégica. Podemos ver quiénes son A, miren. O quiénes son A y B. O inclusive A y B y C, ¿ve? Y ya tenemos
filtrada la tabla con los estudiantes que sí pueden ingresar a la universidad. ¿Sí? Solo que unos van a tener el privilegio de entrar sin pagar, con una beca al 100%, otros van a tener una beca al 45%, van a tener que pagar el resto, y el resto se quedó fuera. ¿Preguntas? Esta la voy a borrar. ¿Preguntas? Esta demostración se la voy a mandar también para que ustedes la practiquen, oyen. ¿Sí? Ya va a ir con todo. Solamente lo que no va a ir es estas dos fórmulas, esas dos funciones, perdón. ¿Ok? ¿Preguntas? Solo en estos casos, si no la hubiéramos llamado como tabla inteligente, aún así hubiéramos podido utilizar la fórmula haciendo el llamamiento en vez del arroba y el nombre de Correcto, del encabezado. sí, aquí tendríamos que haber dicho en la fórmula como es J4. Mire, aquí es J4, ¿verdad? Entonces en la fórmula, perdón, perdón, I4. Entonces aquí en lugar de esto sería J4 en todos los casos. Y aquí sería, en recálculo sería J4. Perdón, 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 perdón. En recálculo, este de puntuación sería I4. Y en estatus, este recálculo sería J4. ¿Sí? Y aunque sea tabla inteligente, siempre no funcionaría la fórmula poniéndole Sí. y cuatro. Si usted hace todo esto primero y luego la convierte en tabla, ella automáticamente hace los ajustes. Veamos. Voy a copiar esto. Aquí no es tabla, miren. Vean, aquí tendríamos nosotros que volver a hacer la fórmula. Sería igual, sí. La voy a copiar de arriba, mejor. Sí, la voy a copiar. Voy a borrar acá. Y aquí sería I26. Entonces borro esto, miren. Y sería I26. Esto sería I26. 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 Miren. Y ahí está, ¿ven? ¿Sí? Lo mismo acá. Copiamos todo. Solamente que ¿cuál sería entonces la razón de ser que le hagamos en tabla inteligente, le llamemos como está el encabezado y no así por celdas o columnas? Lo que sucede de que acordémonos que aquí sería J26, permítanme. Lo que sucede de que al hacerlo con tabla inteligente nos vamos a ahorrar mucho, pero mucho tiempo en algunos cálculos o en algunos procesos, más que todo, ¿sí? ¿Ve? Ahora, si yo convierto esto en tabla inteligente, mira, ¿sí? Él mantiene el ajuste. O sea, la misma fórmula es, ¿sí? Solo que acordémonos de que en este formato que lo estamos ocupando acá, es que este ya lo deberían de manipular ustedes, ya lo deberían de saber utilizar. Yo solamente estoy haciendo, como le dijera, el caso práctico, ¿verdad? Pero usted puede hacerlo o bien sin tabla inteligente o bien con tabla inteligente. Solo que yo lo estoy haciendo ahorita con tabla inteligente. Pero si usted se fija, al convertirlo esto en tabla inteligente, la misma fórmula es. ¿Sí? Solo que aquí se me complementa todo esto por ser tabla inteligente. Entonces aquí solo voy a meter los valores. ¿Sí? Entonces es la ventaja.
En cambio aquí, si yo tuviera eso, tendría que arrastrar cada comando para poderlo aplicar. Ahora sí me entiende. Esa es la diferencia entre la tabla normal, entre la tabla inteligente y la tabla normal. Correcto, Melvin. Si no hace, si se hace como tabla normal, digámoslo así, entonces usted tiene que hacer el proceso de escribir uno y luego arrastrar, ¿sí? En cambio, en la tabla inteligente, teniéndola ya estructurada, ¿sí? Usted solamente hace las primeras dos funciones y ella sola hace el resto. ¿Sí? Estamos. La tarea rápidamente es esta. Miren, quiero que sigan las indicaciones que están acá. Acá está el ejemplo y yo ya les puse la comisión y el sueldo final. Estas cuatro columnas ustedes las tienen que completar. Ventas, invéntensela, ¿verdad? Entonces, sí, pero vean este factor. Si son ventas de 15 mil, tienen que poner 20%. 20, 15 mil mayor o igual, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Eso se lo dije yo en la teoría. Ya los demás, todos tienen que ser igual como está acá. Mayor, 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 mayor. Solo el primero va a ser mayor o igual. ¿Ok? Y todo lo demás. Y de ahí la convierten en tabla inteligente. Y como ya están las fórmulas, Claudia, ahí no va a haber ningún problema. ¿Ok? Ellas solas se van a recalcular, valga la redundancia. Esto, ¿ven? ¿Sí? ¿Estamos? Así que lean las indicaciones, por favor. Al finalizar la tabla, borran esto y estilizan la tabla. Y eso es todo lo que me van a mandar. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Sí? Esto se lo voy a mandar por ahí, ¿verdad? Para que ustedes lo llenen, ¿ok? ¿Estamos? Ya se lo voy a hacer llegar cuando empiece a subir el video a YouTube. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Yo tenía una duda con los Dígame. cuestionarios o las pruebas que estaban en la plataforma. Ajá, sí, dígame. Porque yo empecé a completarlas ayer, pero no encontré alguna parte. No sé si en realidad hice la 1 o la 2, o de una vez se me saltó a otros temas, como al 3 o al 4. Porque solamente nos daba la opción darle siguiente, y al darle ahí no es que nos decía prueba 2 de una sola vez, sino que creo que sí me tiró unos temas relacionados al día de hoy. Qué Entonces no sé raro. si hice unas pruebas adelantadas y en realidad no hice las que eran. Es que como no llevan un orden, ¿verdad? Entonces ustedes traten la manera de ir viendo en la parte de arriba lo que es ay, se me olvida. La línea de tiempo, ¿sí? Primero es teoría, video, foro y luego el laboratorio, luego otra vez teoría, video, foro y laboratorio. Y así va. Usted trate la manera de ir midiendo eso, ¿sí? No se preocupe, si se adelanta en esta semana no hay ningún problema. Para usted mejor todavía, ¿ok? Sí, porque si quedamos adeudados, digamos que al sábado nos podrían retroalimentar el lunes, ¿quiénes debemos alguna? Sí, claro, igual los compañeros de inglés corporativo van a estar ahí revisando, ellos revisan a un día después, entonces van a estar revisando ahí que a ustedes les falta o no les falta algo ahí, ¿ok? Okay, gracias. Muy bien, entonces preparémonos para la foto de asistencia, por favor. Permítanme, solamente abro el archivo que no lo había. Como estaba con el grupo anterior, pero ahorita lo abro. Asistencia para el grupo 6. Okay, aquí está. Okay. Tomo captura en 3, 2, 1. Muy bien. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, ¿verdad? Recordarles estar entrando a la plataforma y por favor realizar los laboratorios y tenemos trabajo con los ejercicios. Pero recordemos que esta semana lo vamos a entregar viernes o a más tardar sábado. El viernes les doy el enlace al Drive. ¿Ok? Así que muy bien. Muchas gracias por haberme acompañado en esta clase. Pasen feliz noche y bendiciones para todos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.